Tengan todos muy buenas noches. Bienvenidos a nuestra semana 1, aunque este día pues estamos iniciando semana de días, pero este día estamos finalizando ya con nuestra quinta clase que corresponde a la sección 1 de nuestra aula virtual. He revisado los participantes que ya han empezado a trabajar en el aula virtual. Y veo que algunos todavía no me han ingresado. Pedirles el favor que si usted tiene algún problema para poder ingresar al aula virtual, dentro del grupo de WhatsApp se encuentran los de inglés corporativo que con gusto lo van a poder apoyar. Pero si usted no puede ingresar y usted no nos avisa, recuérdese que el tiempo va a empezar a pasar. Y si usted no va cumpliendo con cada uno del progreso que se le pide cada semana, entonces los de inglés corporativo saben que se comunican con ustedes para poderles preguntar el por qué no hay avance en lo que sería el aula virtual. Como les acabo de comentar, seguimos con sección 1. Este día estamos ya finalizando con lo que es el último tema. Ya mañana iniciamos ya con la parte de sección 2. Vean que ya pasó una semana de clase y ya vamos a iniciar el día de mañana con lo que sería la segunda semana. Este día, miren, no sé por qué no me ha cargado, déjenme que me cargue acá. Este día vamos a hacer como un pequeño repaso para los que estuvieron conmigo, para los que estuvieron en este caso en lo que sería Excel básico. La parte de lo que son las referencias, que es el tema que nos toca este día, hablar nuevamente de lo que serían las referencias relativas absolutas y mixtas. Tenía un ejercicio pendiente de la función, en este caso, sí anidada, y entonces tomé a bien, que se recuerdan que se los iba a colocar el Excel, pero pensando el fin de semana, al final, este día íbamos a estar viendo este tema. Y la función sí anidada era referente a colocar en este caso absoluta la mayoría de lo que son las columnas y las filas para obtener el resultado que nosotros queremos. Entonces, pues lo vamos a estar trabajando este día en conjunto para que ustedes puedan ver pues, otra manera en donde se aplica este tipo de referencias. Y además de esto, pues ya con funciones que ya hemos visto lo que sería la semana pasada. Entonces acá, miren, nuevamente volvemos con el tema de la parte de lo que serían las referencias relativas, las referencias en este caso absolutas y las referencias mixtas. También decirles que este día, ya sea al final de la clase o el día de mañana, en el grupo de WhatsApp les voy a estar colocando el libro de Excel que me van a trabajar esta semana. Quiero volverles a decir que estos ejercicios que les voy a colocar no son obligatorios, solamente son para mi referencia de saber que les ha quedado claro todo lo que hemos estado viendo. Y cuál es la forma en cómo yo me puedo dar cuenta es que ustedes me realicen los ejercicios. Para mí sería un gran gusto que todos los realizaran acá en el grupo. Pero si usted no lo quiere hacer, esto no tiene ninguna ponderación, sino solamente para poderles revisar y saber que ustedes están trabajando bien. Muy bien, miren, voy nuevamente a compartirles mi presentación, pero antes de eso voy a pasar lista. Recuerden, por favor, que pueden levantar su mano virtual, activar su micrófono o contestarme por medio del chat. Aleida Tatiana Flores. Ana Elizabeth. Presidente, buenas noches. Buenas Ingeniera, noches. solamente pedirle de favor, fíjese que no me mandaron el enlace. No, no se lo mandaron. Fíjese de que yo consulté, pero me dijeron que lo iban a hacer. Pero no se preocupe porque mañana yo hago la gestión para que lo realicen. No se preocupe, De acuerdo, que muchas gracias, buenas mañana noches. espero que, buenas noches, yo espero que mañana sí lo haga. Yo por la mañana voy a estarle preguntando a la muchacha que nos apoya. Muy bien, Ana Elizabeth López. Andrés Francisco Guzmán. Gente,
Digo. Gracias, Carmen María Arce. Buenas noches, Vicente. Buenas noches, gracias, Edwin Vladimir Escobar. Erika Amanda Carrillo. Presente. Gracias. Griselda Marina Álvarez. Buenas noches, presente. Gracias. Yeleni Pérez Pineda. Buenas noches, presente. Buenas noches, gracias. José Eber Campos. Presente. Gracias. Jocelyn Angélica Sea. Carla Gabriela Arqueta. Presente. Gracias. María Altagracia Chica. Presente. Gracias. Marvin Antonio Landaverde. Gracias, Marvin. Gracias, Jocelyn. Ahorita coloco acá su asistencia. Mirna Noemí Barahona. Roxana Abigail Canales. Rubén Edgardo Ramos. Gracias, Rubén. Tania Lisbeth Morataya. Buenas noches, presente. Buenas noches, gracias. Quiero ver si me hace falta alguien para. Sí, pues va a pasar lista si no me dice lo que tengo. Muy bien, miren, nos encontramos en la sesión número 5. Como siempre, voy a presentar mi agenda. Vamos a presentar el objetivo general de sesión, nuestro contenido. Vamos a explicar y desarrollar los ejercicios. Al final, pues, tenemos lo que sería nuestro foro de semana y, en este caso, pues, cerrando lo que sería sección número 1. Ya el día de mañana iniciamos ya con sección 2. Recuérdense que en sección 2 van a encontrar siempre los 5 temas de la semana y además de eso van a encontrar una evaluación de intermedio que ustedes deben de realizar. Recuerden de ir cumpliendo con cada una de ellas. El objetivo es que ustedes pues al final puedan obtener el diploma que los acredita como Excel Intermedio. Y las dos formas en las cuales ustedes lo pueden obtener es su asistencia, que debe ser como mínima el 80%, y en este caso, pues, lo que es el aula virtual, tener un rendimiento del 80%, si no es que más. Como objetivo general de sesión, lograr que los participantes conozcan y utilicen las funciones condicionales, en este caso. Ingeniera, dígame. ¿Está compartiendo pantalla? ¿Sí? Ah, es que no veo. Permítame, voy a dejar de compartir y voy a volver nuevamente a compartir. Vea, por favor. No me aparece nada, no sé si será problema de mí. ¿Los demás pueden visualizar mi pantalla? Sí, se ven. ¿Los demás sí, no, Mil? Sí, gracias. Ahorita ya la dejé de compartir. Ya solamente volví a compartir. Sí, Griselda, sí, creo que es el problema. ¿Puede salirse y volver nuevamente a ingresar? Vaya, está bien. Muy bien. Entonces, miren, hablando un poco
Ahora que ustedes ya comprenden mejor la parte de fórmulas, porque al final lo que estamos utilizando son operadores aritméticos dentro de lo que son las referencias, tanto absolutas, las referencias en este caso relativas, que es con lo que Excel trabaja, y las referencias en este caso mixtas, o también llamadas referencias absolutas y referencias relativas, dentro de lo que sería Excel. Dice que una referencia identifica una celda o rango de celda de manera única en Excel. Dice que las referencias son como direcciones dentro de un libro de Excel que permitirán a las fórmulas encontrar cualquier celda y obtener su valor para utilizar, en este caso, en los cálculos, siempre y cuando nosotros estamos hablando de una referencia relativa. Seguramente habrán escuchado sobre las referencias, en este caso, absolutas, y las referencias, en este caso, relativas. Así que hoy dedicaremos algún tiempo a conocer las diferencias entre ambos tipos, en este caso, de referencia. Hablando de la parte de lo que sería una referencia relativa en Excel, sé que las referencias relativas son ampliamente utilizadas en Excel porque guardan una relación con la columna y la fila. Acá siempre voy a tratar de poderles traer conceptos diferentes de los que ustedes, en este caso, puedan ir aprendiendo, como siempre, esta palabra técnica que siempre les he dicho que de nosotros debemos de utilizar dentro de lo que es un programa. Entonces, fíjense acá, miren, dice que Excel porque guardan una relación con la columna y con la fila. Ahora hablamos de la relación que debe de mantenerse cuando la referencia va a ser a la columna o en este caso cuando va a ser a la fila. Lo que esto quiere decir es que al momento de copiar una referencia relativa a otra celda, Excel ajustará automáticamente su columna y su fila. Cuando nosotros realizamos hacia abajo la acción de desplazamiento, que en este caso mantenemos cruz negrita, automáticamente lo que hacemos es que se va realizando el cambio. Si nosotros estamos haciendo una operación, por ejemplo, de multiplicación de una celda con otra, que vaya cambiando el número de fila para obtener en este caso el resultado que nosotros queremos. Por ejemplo, les mencionaba para los que estuvieron conmigo en Excel básico una tabla de multiplicar. Yo tengo un valor en el cual yo puedo multiplicar y colocar 2, 2, 2, 2, 2 en diferentes celdas y colocar los valores numéricos del 1 al 10. Y estas dos celdas, al colocar entre medio el operador aritmético, que en este caso sería multiplicación, me va a ir multiplicando con la referencia relativa una celda con otra celda para obtener el resultado que yo quiero como tabla. Pero realizarlo de esa manera puede llegar a confundir. Y entonces yo lo que quiero es que se realice en este caso una referencia absoluta, que es la que me ayuda al colocar el signo de dólar tanto a la columna como a la fila para obtener en este caso automáticamente el resultado sin estar colocando mucha información dentro de la celda. Entonces dice acá, miren que a diferencia de las referencias relativas, las referencias absolutas nos permiten que Excel las modifique. Al momento de copiarlas, estas referencias, copiarlas va dirigido siempre al desplazamiento que nosotros hacemos hacia abajo. Estas referencias permanecen fijas, sin importar la cantidad de veces que sean copiadas o que en este caso nosotros vayamos desplazando hacia abajo. Entonces, ¿cómo saber qué es una referencia absoluta? Porque nosotros anteponemos el signo de dólar tanto a la columna como a la fila. Para que nosotros podamos entender la lógica de Excel, nosotros debemos saber en qué momento colocar el signo de dólar tanto a la columna como a la fila. Y también tener nuestras teclas mágicas, que esto ustedes lo vienen viendo desde Excel básico, las combinaciones de teclas que son de suma importancia para que las acciones se hagan más fácil. Y saben todos que F4 es la tecla que me ayuda a poder colocar absoluta, absoluta, en este caso, la referencia de celda, que me ayuda a colocar, en este caso, relativo absoluto, o
por tercera vez presionando F4, absoluto relativo. Recuérdense que si presionamos por una cuarta vez F4 en la misma acción que estamos trabajando, nuevamente vuelve a colocar relativa a la columna y relativa en este caso lo que sería la fila. Esto es lo que me ayuda a poder obtener tanto la acción de absoluta, de mixta, ya sea para la columna o para la fila, y en este caso relativo, que sabemos que desde la celda automáticamente nosotros podemos ir desplazando hacia abajo. Quiero compartirles en este momento, solo déjenme acá abrirlo, creo que es este. Voy a abrir en este momento el libro de Excel. Aquí está. Muy bien, entonces voy a compartirles en este momento mi libro de Excel. Me dicen por favor si lo pueden visualizar. ¿Sí? Sí, sí. Muy bien. Ahora bien, miren. Acá he traído ejercicios diferentes para que ustedes entendieran en Excel básico la parte de referencia. Sé que trabajaron muchos ejercicios para poder comprender y entender la forma de cómo Excel hace, porque acá es donde ustedes se empezaron a dar cuenta la lógica de Excel. Excel tiene su lógica y el que me diga lo contrario hay que entenderlo. No va a entender lo que yo digo, sino que hay que entender lo que Excel para obtener en este caso el resultado que nosotros queremos. Entonces acá no podemos irnos a base de error para obtener el resultado, sino que hay que saber el criterio. Y nuevamente, miren, voy a revisar un poco a Excel básico, porque nosotros entendimos que una celda es la referencia entre la columna y la fila, donde sabemos que las filas, en este caso, son valores numéricos y las columnas son letras. Sabemos que tenemos 1.048.576 filas y tenemos 16.384 columnas, donde la última columna que vamos a ver en combinación sería XFD. Entonces, esto tenemos como referencia de información de teoría cuando hablamos de una celda. Debemos de entender que la referencia relativa es lo que Excel trabaja. O sea, si yo voy a realizar una sumatoria, entonces automáticamente al desplazarme para abajo y todo lo que hemos venido haciendo hasta ahorita en funciones, y por eso no traigo ejercicios de relativa, porque es algo que ustedes ya manejan perfectamente bien. Ahora quiero pasarme tanto a trabajar referencias absolutas y mixtas. En un mismo ejercicio podemos trabajar las dos formas. Ya ustedes ya entienden en qué momento va a ser absoluta, absoluta, y debe de estar de esta manera, porque así como me lo van a entender, y en qué momento yo puedo volverlo mixto, porque eso va a ser referencia solamente a una celda. Caso contrario, miren, a que yo tenga la sumatoria de valores, como uno de los ejercicios que en su momento yo coloqué en básico, y entonces la sumatoria de estos valores va a dividir otro valor. Entonces ahí debe de ser absoluta esa celda. ¿Por qué? Porque ella, esa celda depende de la sumatoria de los valores que tengo ahí. En cambio acá, miren, yo tengo un porcentaje y en ese porcentaje yo quiero primero, en este caso, sacar el IVA de estas ventas diarias que se tienen de estas fechas y yo lo quiero volver absoluto y mixto. O sea que lo quiero hacer de las dos. Ahora bien, si yo igualo acá, en este caso, selecciono el valor que tiene que estar relativo porque él me tiene que pasar desde 9 a D9, a E9, a F9, a G9 y así sucesivamente multiplicarme para obtener el resultado. Este sigue siendo relativo. Voy a colocar el operador, en este caso, aritmético, que sería multiplicación. Si no me lo visualizan por el tipo de texto que tengo en esta celda, pueden ir visualizando la barra de forma. Ahora bien, el valor al cual
debo de ir sacando este porcentaje es en la celda que hace referencia, que sería C5. Entonces acá, miren, este valor es el que me va a ir multiplicando a todos los valores cuando yo desplace hacia la derecha. Si yo lo dejara relativo, relativo, entonces quiere decir que automáticamente me va a tirar este error. ¿Por qué? Porque acá se debe de mantener la celda de 5, pero si ustedes ven, me posiciona la celda de 9 y ya tengo de 5. Y entonces me está corriendo. Yo no necesito en este momento que se corra. Yo necesito que se mantenga porque solamente en esta celda mantenga. Ni tampoco es lógico que yo coloque 13%, 13%, 13% en todo para que me dé relativo, porque entonces no hay una acción correcta ahí. Este valor es único y es un 13% en el cual yo debo de multiplicar. Entonces acá, miren, la primera respuesta siempre va a estar correcta y es por eso que en todas las evaluaciones que yo reviso, yo no reviso la primera celda, reviso la de en medio, la última. Porque en ella yo voy a revisar que sí se haya colocado absoluto. Porque de lo contrario pueden irme trabajando a pie cada una de ellas. Entonces acá voy a dar nuevamente doble clic. Entonces esta celda, presionando F4, no colocándolo primero chip, signo de dólar, celda, chip, signo de dólar, celda. Porque de lo contrario, pues yo misma estoy haciendo que Excel no me ayude. Entonces a pie nunca. Ya que tengo absoluto y doy en este caso Enter, al desplazarme hacia la derecha, yo ahora sí, miren, tengo el porcentaje que corresponde siempre utilizando las celdas de 5 para todas las celdas que se encuentran acá. Quiero que vean la barra de fórmula que estoy multiplicando ahora H8, en este caso con C5, y 8 con C5. Vota 8 con C5. ¿Por qué? Porque es una celda que no se debe de mover, que no debe en este caso de trasladarse, sino que no debe de moverse, no de, debe estar fija para que yo pueda obtener el resultado que yo quiera. Ahora bien, yo ahora necesito que esa celda también la puedo volver mixta. Y mixta quiere decir que ahora yo debo de saber si esa información que tengo ahí, porque puede ser cualquier valor, recuérdense que acá lo importante es la celda, porque el valor en cualquier momento puede cambiar. Y entonces quiere decir que cuando yo nuevamente vuelva a seleccionar C8, y multiplique por esta celda, al volverla mixta, yo debo de saber si este valor pertenece más a la fila, según la información como la tengo, o pertenece en este caso más a la columna. ¿Qué piensan ustedes? ¿Este valor pertenece más a la columna o pertenece más a la fila? Ajá, quiero escuchar. A la columna. Pertenece a la columna. ¿Por qué pertenece a la columna? Porque si ustedes ven, y como se los hicieron ver en Excel básico, depende de cómo se encuentra la información, así va a correr el colocar, ya sea absoluta la columna o absoluta en este caso la fila. Voy a presionar F4 tres veces, porque la tercera acción me da absoluta a la columna relativa a la fila. Y al dar acá Enter, acá pueden visualizar que ya tengo el resultado en la parte superior, que es en la fila número 9. Y entonces ahora miren, sí, la primera está correcta. Pero acá al correr es donde nosotros vamos a saber si ha sido correcta la acción que hemos hecho. Y entonces sí, ¿verdad? Como decía la compañera, yo debo en este caso de fijar la columna. ¿Por qué? Porque lo primero que tengo que darme cuenta es cómo está la información. Y de ella va a depender hacia dónde va a correr y qué es lo que necesito fijar, ya sea en este caso la columna o la fila.
Antes de seguir con la clase, quiero decirles que ya me ha dado dos apagones de corriente porque acá en mi casa está cayendo una gran tormenta y ahorita se acaba de venir nuevamente el agua bastante fuerte. Entonces, pedirles por favor que si yo me llego a quedar sin corriente, ustedes permanezcan por favor en la sesión, que yo pronto voy a regresar, no se preocupen. Pero eso es si se llega ahí, para que yo espero que no, que solamente sea nuevamente solo lluvia. Pero sí, ya a tempranas horas tuve dos apagones de por vida. Entonces, si se volviera a ir, por favor, ténganme paciencia de esperarme que yo me vuelva nuevamente a conectar. Muy bien, ¿ha quedado claro esta acción de cómo poder trabajar la referencia para este ejercicio, tanto absoluta como mixta? Sí, ajá, claro. Sí. Gracias. Para los demás. Todo claro. Gracias, muy amada. Muy bien, miren. Ahora bien. Gracias, Andrés. Ahora traigo acá otro ejercicio. Tengo acá un ejercicio de la librería ABC. Y entonces yo tengo un listado de códigos, artículos y cosas. Me los quiero llevar a nuestra vida laboral, que a veces nosotros utilizamos este tipo de cuadros, en los cuales debemos de sacar el margen de utilidad, el IVA, y entonces estamos en las nubes para poderlo trabajar. Porque no encontramos una acción que nos permita en este caso formularlo de una forma correcta. Y vean ahora acá. Importante. Yo debo destacar de tres columnas sobre el costo que yo tengo acá. Dice crear y luego copiar las siguientes fórmulas. Y yo tengo acá, miren que el margen de utilidad es igual al 10% del costo, o sea, del costo que yo ya tengo acá. Y el IVA es igual al 13%, en este caso siempre del costo. Al final debo destacar el precio total. Y acá ustedes se pueden dar cuenta cuánto es que nosotros debemos ya de colocar un precio total según sacando acá lo que nos costó por unidad, sacar el margen de utilidad y en este caso lo que sería el IVA para ya tener el precio que se le va a dar al público. ¿Qué pasa acá? Yo tengo la representación en la parte superior de la celda individualmente. Este otro ejercicio me permite a mí poderlo trabajar absoluto, absoluto, que yo debo de entender que es cuando la columna va absoluta y la fila absoluta, pero yo quiero que aprendamos mixto. Y en este caso, al igualar, al seleccionar la celda, porque recuerden que en todas estas operaciones no estamos sacando un valor constante, sino que estamos sacando la referencia de celda para obtener el resultado que nosotros. Acá debemos de hacer una multiplicación. Siempre y cuando veamos un porcentaje, debemos de multiplicar. Entonces, quiere decir, miren acá, que yo debo de agarrar la celda que se encuentra en la parte superior, que es donde se encuentra el 10% del margen de utilidad. Ahora les pregunto, si yo quiero volverlo mixto, ¿qué va absoluto? ¿La columna o la fila? ¿Se sigue manteniendo absoluta la columna o acá va a cambiar? La columna. Ever dice que la columna. Ajá. ¿Escucho a dos más? Hola. ¿Será correcto lo de Ever? ¿Seguimos con columna? Sí. Erika dice que sí. Sí. Carmen dice que sí. Muy bien. Voy a hacerles caso a ustedes y voy a volver absoluta a la columna. La fila tendría que ser. Ah, bueno, Yeleni dice que es la fila. Bueno, pero porque ganó columna, entonces yo ahorita la voy a hacer en la columna y vamos a ver. Bien, yo desplazo para abajo. De error.
Dale, así es. Porque vean la diferencia de cómo se encuentra ahora la información. O la información la tenemos destacada, en este caso, en diferentes filas. Entonces, va a correr todo, todo hacia abajo. Si yo lo dejo así, como ustedes me lo acaban de decir, miren, la información la tengo en D5. Acá está. Multiplicado por E3, que es donde se encuentra el porcentaje. Muy bien, el primero nos dio. Pero cuando desplazo para abajo, tengo E4, E5, E6. Y por ejemplo, ¿por qué me tira acá valor numeral? Porque me está agarrando celda con texto. Y él no comprende una multiplicación de una celda con valor numérico contable con, en este caso, texto. Entonces, por eso me tira esta. Entonces, no. Y ahora corre diferente. Y entonces ahora solamente debo de presionar dos veces absoluta la acción de F4 para que me vuelva absoluta la fila. Nuevamente le vuelvo a decir, como tengamos la información, de ahí vamos a buscar la lógica de Excel para saber el resultado y qué es lo que voy a fijar. Entonces ahora, como decía Yellen, que acá al multiplicar y colocar E3 absoluta la fila, y al desplazarme para abajo, hoy sí tengo lo correcto. Pero mire, usted no sabe si este es el resultado correcto. ¿Cómo no? Porque miren, E3 para todas las celdas corriendo hacia abajo, sigo estando de D8, donde me encuentro en este momento, que es el valor que va a ir cambiando, que es relativo, en este caso, con las siguientes celdas. Y estamos viendo que se vuelve absoluto. ¿Qué pasa acá? Miren. Gracias, Jocelyn. Así es. ¿Qué pasa acá? Ya ustedes acá ya me comprendieron que absoluta es en este caso la fila. Y entonces subámosle un poco acá el nivel. Agarro esta celda. Si esta celda que ha venido siendo relativa, la quisiera volver mixta, ¿qué vuelvo mixto? ¿La columna o la fila? Ajá. ¿Qué vuelvo mixto? ¿La columna o la fila? La columna. La columna. ¿Alguien más que me dé una respuesta? ¿Va la columna o la fila absoluta? Vamos a ver. Griselda dice columna absoluta. Muy bien. Entonces, presionamos acá F4, en este caso, tres veces. Vamos a multiplicar por esta celda, que es donde se encuentra nuestro porcentaje de IFA. Y acá vamos a volver absoluto, en este caso, la fila. Y en el otro que veníamos relativo, hemos vuelto absoluta la columna. Vamos a ver acá. Sí, pero porque estamos jugando ahorita con mixto, ya lo hicimos en su momento absoluto, yo sé que ustedes lo entienden perfectamente bien. Yo quiero que nos quede claro más las opciones de mixto. Entonces, fíjense acá, miren, voy a dar acá Enter. Y entonces, al desplazarme para abajo, ahí está correcto. ¿Por qué? Porque yo necesito que acá se mantenga absoluto para que se mueva de D5 a D6, a D7, a D8. Inge, pero aún así me va a dar resultado si yo no coloco absoluta la columna. Yo entiendo. Pero busquemos la lógica de C. Y entonces intentamos que cuando yo tengo una celda donde he fijado y le he colocado el signo de dólar, pueda suceder que la tercera persona que va a ocupar este libro quiera tener, por ejemplo, acá, miren, lo que sería otra columna adicional. Pero solo con estar observando que yo he fijado, le estoy diciendo que esa celda, esa información que se encuentra en esta columna, no quiero que me la mueva. Eso es lo que estoy dando a entender.
que esa columna se debe de mantener esos valores ahí, porque así es como yo lo trabajé, así es como yo digité que en la columna D iban a encontrar el costo unitario de cada uno de los artículos, y entonces ahí estoy diciéndole a la persona que no debe de moverlo. Ya trae otra interpretación. Y yo quiero que ustedes lo analicen, porque esa es la parte técnica que nosotros debemos de entender. Sí, me ayuda en este caso a poder trabajar y a desplazarme para abajo. Pero también me ayuda a que las personas entiendan que esta información está fija. Entonces, de esta columna, porque de ella dependen todos los valores que yo encuentro, que yo tengo ahí. ¿Qué pasa si creo otra más y entonces se empieza a mover la información? El resultado puede llegar a cambiar. Y entonces, con eso, yo estoy diciendo, esa columna es importante. Y se debe mantener este caso. Pero fíjense cómo cambia acá todo, porque yo ahora voy a colocar en este caso el total y lo voy a colocar con operadores, en este caso aritméticos, que es algo que también ustedes ya vieron. ¿Qué operador aritmético debemos de utilizar acá para tener el precio total? ¿Autosumo? Sí, autosumo sería utilizando función, pero voy a utilizar operador aritmético, en este caso sería suma. Fíjense ahora, miren, si selecciono esta celda, ¿qué voy a colocar aquí absoluta, la columna o la fila? La columna. Ajá, la columna, muy bien. Más este valor que voy a fijar ahí absoluto, la columna o la fila. Columna también. La columna, así es. Y acá, utilizando el operador, igualmente acá, la columna. Tengo acá, fijo lo que quiero y estoy obteniendo mi resultado. Ahora acá hay otra vez. Ya ustedes ya habían trabajado con operadores, ya ustedes sabían que las celdas acá podría estar relativo. Pero acá yo lo necesito para que las personas entiendan que cada una de las columnas, ahí hay operaciones adentro. Y puede ser que solamente se me vayan a ver el total acá. Y entonces no quiero que solamente revisen el total, sino que revisen que de este cuadro hay información importante que se debe sacar, ya que tenemos un 10%, tenemos un 15%. Y créanme que aunque se encuentre ahí, a veces no me lo ven. Y piensan que acá lo único que hemos hecho es colocar 20, 0.04, 0.03 y no revisan en la barra de fórmula que yo tengo acá una operación. Y entonces acá al destacar y colocar en este caso como operador aritmético, que es de la forma en la cual Excel me va a interpretar de poder colocar mixto una celda, estoy fijando cada una de las columnas que son importantes en esta sumatoria que yo estoy haciendo. Vean que ahora lo están viendo muy diferente de cómo lo vieron en el básico. Porque en el básico les enseñamos a saber qué era una referencia mixta y qué era una referencia absoluta y una referencia relativa. Ahora acá ya estamos haciendo una mezcla para obtener en este caso el resultado que nosotros tenemos. ¿Queda claro esta forma de poder trabajar las referencias o tienen alguna consulta? Hola. Todo claro. Gracias, Jen. Gracias. Gracias, María. Muy bien. Fíjense acá, miren. Vamos a ir trabajando un poquito más rápido porque miren qué tiempo se nos va. Acá tengo, miren, los sueldos de cada una de las personas que se encuentran acá. El gerente gana 1.500, el supervisor 900, el empleado número 1, 350, otro empleado 350 y el ordenanza 350. Acabamos de a destacar algo, yo creo que acá vamos a destacar algo, tenemos el IS, que sería el 3%, la FP6, la renta y el sueldo, en este caso, a pagar.
Muy bien. Entonces, acá lo voy a ir haciendo un poco más rápido. Tengo esto multiplicado por esto. Voy a colocarlo absoluto. Y en este caso tengo resultado. Miren, voy a igualar. Coloco multiplicado por esto. Coloco en este caso mixta, donde ahora ya entendemos que la fila va a ser absoluta y en este caso desplazamos para abajo. Lo voy a hacer de las tres formas que les acabo de decir. Igualo, selecciono, vuelvo en este caso, perdón, vuelvo acá absoluta la columna, multiplico por este valor, en este caso vuelvo mixto, donde coloco absoluta la fila. Doy enter, subo y en este caso desplazo para abajo. Yo tengo el sueldo de la persona, tengo lo que sería el 3% del IS, el 6% de la FP, si no es así, disculpen, pero yo lo paso como ejercicio acá. Y la renta, ahora bien, ¿qué operador voy a utilizar acá? Ajá. ¿Qué operador voy a utilizar? A ver. Así es. Hoy vamos a utilizar una resta. Miren. Voy a seleccionar este valor y miren cómo voy a ir jugando acá. Menos. Voy jugando siempre con este, en este caso, con las referencias que ya vimos. Voy a colocarlo de esta manera y sería el último, en este caso colocando esta manera. Fíjense, he trabajado con tres referencias diferentes, forma, estoy teniéndolo con operadores biméticos para poder fijar de esta manera, en este caso, la referencia que quiero y al final estoy obteniendo siempre el resultado que yo fui. Entonces, si a usted le dice, todo tiene que estar absoluto, absoluto, para que tal el resultado, no. Porque acá ustedes ya se dan cuenta que lo hice de tres formas diferentes. Al final estoy... Ingeniera. Sí, diga. Ingeniera, tengo una consulta. Vaya, en este caso sabemos que, digamos, si lo llevamos a un ejercicio de la vida real, nosotros solamente podemos descontarle hasta $1,000 de cotización al empleado. Entonces, en este caso de los 2,500, yo solo tengo que descontarle, digamos, a $1,000. ¿Cómo hago la operación ahí para que en realidad no sean los 75 que le voy a descontar, sino que $30? Usted lo que me está diciendo es que de una sola vez de los 2,500 que él tiene acá, solo se le van a descontar $100. No, lo que sucede es que en las cotizaciones de IS, en realidad, el monto máximo a deducirle a un empleado en concepto de cotización es hasta mil dólares. Ajá. Sí, es hasta mil. Entonces, una persona puede ganar 5,000 y todo, pero si yo ya quiero que me aparezca allí el resultado, que lo máximo que yo le puedo descontar son $30, es la cotización máxima. Y seguro. Ajá, sí, sí. Bueno, de eso sí lo entiendo, ¿verdad? Gracias por explicarlo. Porque veo que usted lo sabe muy bien. Sí, ya, bueno, ahí ya trabajamos nosotros con una función, que es la que va a ayudarle para que usted pueda de un solo crear el deducible automático. O sea que al crear la función, si en este caso le arroja que tiene... que es 1,000 el mínimo sobre la cantidad que tiene, ahí va a obtener usted automáticamente el resultado. Pero, por ejemplo, acá, porque lo estoy trabajando con operaciones, que es lo que yo quiero que ustedes me entiendan, que podemos trabajarlo de esta manera, si trabaja en este caso función, va realizando lo que sería una resta normal en este caso de un operador aritmético. Pero en su caso no, lo debe de trabajar con una función. Y en ella colocar, en este caso, la restricción que usted quiere para obtener el resultado. O sea, que ahí debe de colocar una restricción.
que si no cumple en este caso, y esto lo vamos a estar viendo ya esta semana. Y ya que dijo eso, ya lo voy a poner en cuenta para poder hacer un ejercicio más o menos. Tal vez no de eso, porque no sé cómo es lo del KISS, ¿verdad? El cuadro que se forma, pero sí que tenga un deducible que hasta ahí sea, en este caso, lo que le pueda quitar. El monto máximo. El monto máximo a poder quitar. Pero qué bueno, gracias, que lo dijo, porque ya aprendimos algo nuevo. Con esto de la cantidad. Sí. Muy bien, miren, entonces acá estamos obteniendo ya al final con un operador aritmético en el cual estamos fijando, en este caso, lo que serían tanto las filas o en este caso las columnas, en qué momento lo necesitamos para obtener el resultado que nosotros queremos. Quiero irme rápidamente porque si no, no vamos a poder finalizar acá con este ejercicio. Se recuerdan, y quiero remontarlo en este caso con la función pi anidado. Y les explicaba yo que esta función la estuvimos utilizando con texto, o sea, digitando, y además de eso estuvimos utilizándola colocando en este caso los valores numéricos con operadores nómicos de mayor, o sea que debemos de ir digitando o debemos de ir en este caso colocando para obtener resultados. Este mismo ejercicio ustedes lo vieron en el aula virtual, pero hay otras formas de poderlo trabajar que yo considero que ustedes deben de saber, y acá colocamos las referencias absolutas o mixtas para que el resultado sea como más fácil. Y así como ya entendimos cómo anidar la función pi, igualmente podamos comprender que entre ellas también igual podemos colocar una celda y volverla en este caso como una referencia, ya sea mixta o absoluta, de la forma que ustedes lo entiendan mejor. Tenemos acá, miren, cuatro condiciones, según acá lo coloqué, según los turnos, el número según el turno. Si ustedes ven, tenemos turno 1, turno 2, turno 3, turno 4. Desde el momento que yo leo acá texto y valor numérico, no puedo seleccionar celda. Y acá, según zona, el transporte que utilizará. Tengo zona sur, debe de coincidir y debe de colocarme en la celda que si él está en zona sur, va a utilizar moto. Si está en zona norte, va a utilizar car. Y si está en zona oriente, va a utilizar camión. Entonces acá tengo ya celdas dadas con la información. Ahora bien, miren, fíjense acá la acción que vamos a ir haciendo para obtener en este caso el resultado, y algo diferente, porque ustedes ya están acostumbrados que debemos de fijar para que esa celda se mantenga y al desplazarse hacia abajo nos siga arrojando la misma celda. Pero acá tengo cuatro celdas diferentes que debo devolver absoluto, y en el momento que la función lo requiere, ella va a agarrar esa celda que yo he fijado. Algo diferente. Yo voy a igualar, y entonces acá sería la celda para los que ya trabajaron este ejercicio, de la forma en cómo se encuentra en el aula virtual, ¿cuál sería la celda que voy a agarrar en este momento? Bueno, primero debo de colocar en este caso la función sí. ¿Cuál sería, en este caso, mi prueba lógica? Turno, que en este caso sería ese que se encuentra acá, miren, ¿de dónde? Tiene que ser, en este caso, igual a ¿qué? Ajá. ¿Igual a qué? Para sacar la prueba lógica. Vamos a iniciar con eso para que me vayan comprendiendo. Tiene que ser igual a esto, al horario. ¿Sí? ¿O me los he confundido ahorita? La celda, miren, es el... No. Nuevamente le vuelvo a decir. Tenemos acá una celda. Y la celda ahí no podemos seleccionarla porque ya tenemos que darnos cuenta que hay texto y valor numérico. Entonces acá sí vamos a colocar un valor, que en este caso sería 1. De 2, independientemente el valor que tenga, debe de ser igual a 1 para sacar el primer turno.
Entonces, esa es mi prueba, en este caso, lógica. Voy a colocar punto y coma, y entonces, ¿a qué sería esto referente? Sería referente a esta celda. Miren, le voy a hacer el primero para que me comprenda. La celda de 2 tiene que ser igual primero a 1, y al ser, si ella coincide, va a tener este horario de 6 a 12 p.m. Y entonces acá, miren, para no estar colocando, en este caso, de 6 a.m. a 12 p.m., porque este sería mi valor verdadero, yo lo voy a volver absoluto. Ahora bien, punto y coma acá, y entonces ahora seguiría la función si, siempre la misma celda, va a ser igual a qué valor. A 2. A 2, así es. Punto y coma. Y ahora referente a esta celda. Y fíjense lo que voy a hacer. Miren, voy a volverla absoluto. Punto y coma. Si a este valor va a ser igual a qué. A 3. Así es. Punto y coma. Esta celda. Y miren, también va a ser absoluto. Punto y coma. Si selecciono, en este caso, esta celda, ¿va a ser igual a qué? Ajá. 4. Ay, pero se recuerdan de algo que les enseñé, ¿verdad? Si esta no es así, entonces que sea esta, porque también la puedo hacer de esta manera. ¿Se recuerdan que la última podíamos hacerla? Miren ahora. Cierro los paréntesis, 1, morado, rojo y negro. Son 3. Doy enter. El turno 1 de 6 a 2 me coincide. Miren, las he vuelto absoluto. Voy a desplazar hacia abajo. Turno 2 de 12 a 6. Turno 3 de 6 a 12. Acá es otra lógica. Porque según la coincidencia de cada una de ellas, va a ir a buscar y va a encontrar. Acá no va a ser fijo 1, sino que son 4. Y según la coincidencia, ahí me va a fijar para obtener el resultado 1000. ¿Por qué? Porque son ya funciones que estoy anidando para obtener el resultado. Acá tengo 4 oriente, 4 de 12 a 6. Miren, si en la última, si no me tire la primera verdadera, que es de 6 a 12, que me tire falsa. ¿Y cuál va a ser en este caso falsa? Perdón. De J5, que sería de 12 a 6. Acá tengo 4, miren, de 12 a 6. Este ya no lo hice, voy a bajar. 4 de 12 a 6. Cambia la coincidencia. Cambia. Aunque estoy colocando absoluto y mi lógica viene pensando que al desplazar para abajo me va a dar el mismo resultado, acá cambia. Porque dentro de una función, fijar esa celda me ayuda a que cuando él encuentre la coincidencia, se vaya para ahí. Cuando encuentre la coincidencia, se vaya para ahí. Ahora bien, miren, acá va a cambiar todo y acá es donde yo quiero que ustedes se puedan divertir esta semana con los ejercicios que les voy a colocar. Miren, igual, zona, y en este caso debo de encontrar lo que sería el transporte. ¿Cómo lo voy a trabajar? ¿Qué celda voy a agarrar? Función sí. En este caso sería E2, ¿verdad? Porque vamos a buscar la zona. ¿Y este va a ser igual a qué? Ajá. J9. No. Ah, no, no. Sur. Sería a I9. Y miren, fíjense, miren cómo voy a empezar a jugar. Absoluto I9. Punto y coma, moto, absoluta, punto y coma, pi, nuevamente, miren, esta, igualo, ¿a qué va a ser igual? A norte, fijo, punto y coma, si coincide, que sea esto. Y si no, ¿qué voy a poner acá?
que sea este. Este lo voy a volver absoluto porque me olvidó. Y este lo vuelvo absoluto también. Y miren, solo trabajando absoluto acá. Voy a cerrar mi paréntesis. No sé si borré. No, ¿verdad? Sería 1, 2. Y miren, todo lo he trabajado. En la función sí, la celda E2, donde estoy aplicando mi lógica, le estoy diciendo que I9, en este caso, lo que sería I10, se debe de mantener. Bueno, que acá creo que me hace falta una. Quiero ver, tengo E2 con I9. Tengo E2 con I10, que sería en este caso NORM. Quiero ver si yo creo que ahí quedaría J10. Ajá, J10 punto y coma y sería J11, F4. Y ahora sí cierro acá mis paréntesis. Ahí está. Moto, bajo y ahí está. Carro, camión. Los que necesito. Moto, sur, norte, carro. Camión, en este caso, oriente. Y así sucesivamente me va a cambiar. Y si ustedes ven, solamente he seleccionado la celda. Acá la puedo volver mixta, donde va a ser absoluta la columna. Y aún así, al desplazarme en este caso acá para abajo, voy a obtener siempre el resultado que quiero. ¿Sí queda claro otra forma de poder trabajar este tipo de referencias absolutas y mixtas dentro de Excel, ya utilizándolas dentro de función? ¿O tienen alguna pregunta? Ingeniero, me perdí un poquito en la explicación, es que tuve un ruido aquí y me distraje. ¿Será que repetí? Sí, con gusto, ahorita. Estoy colocando la pregunta de este día porque el tiempo se nos va. Muy bien, les decía acá que cuando ya nosotros tenemos dos formas de poderlo trabajar. Si yo dentro de la celda que tengo se mantiene texto y valor numérico, no puedo colocarla como referencia absoluta. Pero cuando yo tengo el texto que debe de contener la información que necesito para obtener el resultado que quiero, acá lo que hago es mantener, en este caso, bueno, acá no lo coloqué, mantener relativo o mixta la celda, que en este caso yo voy a fijar la columna porque quiero que desplace hacia abajo. Entonces acá lo que estoy obteniendo o diciendo es que si E2, que es donde se mantiene la zona del hombre, mujer, al lado izquierdo, ahí están los nombres de cada persona, pero si él va a sur, entonces él va a viajar en moto, su transporte va a ser moto. Si él va a norte, va a viajar en carro. Y si él va a oriente, tiene que viajar en camión. Entonces yo lo que quiero es que automáticamente me dé todo el resultado. Pero si yo tengo celdas acá que tienen el texto que necesito para la función que estoy utilizando, donde mi prueba lógica, si es dado el resultado de la palabra que tengo acá, me va a coincidir en este caso con sur, y es por esto que lo vuelvo absoluto. Porque acá lo que quiero es que ustedes aprendan que dentro de funciones ya las referencias cambian. Porque no es que estamos fijando una celda para que se mantenga en todas, sino que acá, porque estamos anidando, la referencia absoluta me ayuda a poder fijar la celda y que cuando él encuentre la coincidencia, suba y encuentre. Donde él encuentre la coincidencia, baje y encuentre. Donde él encuentre la coincidencia, si es en medio, encuentres tiempo. Pero si yo no fijara, tuviera ahorita un resultado malo. Porque no es lo mismo que lo que veníamos aprendiendo con la función sí, que digitábamos el texto, que lo colocábamos entre comillas, pero eso a mí se me dificulta estar digitando. Y entonces, si yo tengo celda dada, donde está la palabra que necesito que coincida con la prueba lógica, entonces lo que yo hago es fijar. Entonces acá le dije E2,
va a ser igual a I9. ¿Por qué? Si él encuentra coincidencia, el resultado que sea verdadero, moto. Si E2 busca la coincidencia que sea norte, y su resultado en este caso va a ser cable. Pero acá en el tercero ya no puse oriente, porque ya no lo necesito. Si él no encuentra norte con carro, ni sur, moto, entonces va a tener que encontrar camión, porque sería en este caso la última que es verdadero y falso. Si E2 es igual a J10, entonces que me dé como verdadero carro y como falso camión. Y es por eso que acá al desplazar hacia abajo, yo estoy obteniendo la respuesta de cada uno. Sur, moto. Norte, carro. Oriente, camión. Si me voy para abajo, oriente, camión. Norte, carro. Y así estoy obteniendo para cada uno de ellos, en este caso, la respuesta que coincida. ¿Por qué? Porque ahora estoy jugando con las referencias absolutas, pero al desplazarme para abajo, tiene que ir a encontrar, independientemente de dónde se encuentre, arriba, en medio o abajo, él va a coincidir para obtener el resultado que quiere. ¿Por qué? Porque la celda dada, al volverla absoluta dentro de una función, cambia su objetivo. Ella va a encontrar, si encuentra, lo rechaza y se va para la siguiente. Si no encuentra, la rechaza y se va a ir para el siguiente. Si yo hubiera dejado esto relativo, entonces acá no me hubiera dado ningún resultado. Porque al final relativo es que va a desplazar, y yo no quiero que desplace. Yo quiero que fije. Y al fijar, voy a obtener el resultado automáticamente de todo, sin estarme digitando ni haciendo nada más que el resultado que yo quiero. No sé si ahora queda claro. Sí, es que me distraje un poquito ahí, me perdí, pero sí, está claro. Muchas gracias. Muy bien, miren, ya es tarde, no les quiero quitar más su tiempo. Nos vamos a quedar hasta acá. Ya se encuentra ahorita el foro de este día. Mañana lo vamos a revisar. Para la pregunta que les traigo este día es, ¿en qué nos ayuda la referencia dentro de una función dada en Excel? Esa es la pregunta de este día. Espero que puedan en este caso contestármela. Si no es ese día, el recurso del día de mañana. No sé si ya se encuentra acá Ana Elizabeth López, Edwin Vladimir Escobar, Mirna Noemí Barahona. Presente, ingeniero. Gracias. Roxana Abigail Canales. Muy bien. Entonces nos quedamos hasta acá. Pasen todos feliz noche y nos vemos el día de mañana. Ingeniero, antes que se no me parece la pregunta en el foro. Ah, ya ahorita voy a revisar. Solo háganme un favor, solo permitan un momento. Quiero saber si se encuentra ahorita acá, permítanme, o alguien que no haya mencionado dentro de los que tengo acá en el listado. Permítanme, solo permítanme un momentito, por favor, que yo necesito acá, antes que se me olvide, permítanme. Quiero ver si me cargan. Permítame, ahorita me va a cargar acá. Solo quiero saber. Rocío Merino se encuentra por acá. Rocío. No, ¿verdad? No se encuentra. Muy bien. Entonces sí, nos quedamos entonces hasta acá. Pasen todos feliz noche. Nos vemos el día de mañana. Feliz noche, descansen a todos. Buenas noches.